pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Sabiduría propia. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Carta a los Romanos, capítulo 1, verso 22. En cada momento de la vida nos encontramos en diferentes encrucijadas y necesitamos tomar decisiones que inevitablemente condicionarán el resto de nuestras vidas. Actuando como sabio, me hice necio. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, verso 18, vemos el ejemplo de uno que vino como sabio. Llegó buscando la solución a sus problemas, miedos, debilidades y carencias, y esto lo enfrentó en base a su propia sabiduría. Pero no la abandonó, más aún, se dejó llevar por el orgullo y, lleno de sí mismo, se alejó solo como llegó, pero añadiendo tristeza a su soledad, y se fue como necio. Un poco después vemos otro ejemplo, en el capítulo 19 del mismo Evangelio, en los versos 1 al 10. Aquí vemos a otro que llegó como sabio, Zaqueo. Zaqueo también utilizó su saber para acercarse. No llego, no alcanzo, yo lo tengo que ver, ¿cómo será? Hay mucha gente, yo me subo aquí. Si en verdad, con verlo pasar me vale. Estas cosas pensaría antes de subirse al árbol. Jesús le dijo, Zaqueo, date prisa, baja, es necesario que hoy pose en tu casa. Cuando Jesús se presenta a nuestras vidas, siempre nos dice, abandona esos saberes mundanos que hay en tu corazón, confía. En verdad, en el fondo sabes que cuando Jesús llegue, todo va a cambiar. Eso puede dar miedo. Siempre la incertidumbre trae temor, pero confía, ten fe. Este llegó como sabio, pero cuando tuvo el encuentro, cuando comenzó a escuchar, puso de su parte, confió y la fe comenzó a actuar en su vida. No podemos vivir cegándonos a nosotros mismos para nuestra comodidad. Esto pide un precio muy alto. ¿Estás dispuesto a pagarlo? Confía. Pensamientos diarios, meditando en la Palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.